Lagarto, muchas gracias desde Humberto Primo y Cañada. Intenso movimiento, porque lo vemos a Ramón Mestre repartiendo bolsitas ecológicas. Lo vemos, Lagarto, estas bolsas biodegradables para colgar justamente en la palanca de cambios del auto. Vemos él personalmente repartiendo. Vamos a ver si nos acercamos. Ramón, lo vemos repartiendo bolsas. ¿Está sucia la ciudad? La verdad que es una acción que nosotros hemos planteado porque la queremos a la ciudad limpia y evidentemente es parte de nuestra propuesta. Creemos que los cordobeses pueden hacer mucho colaborando con estas pequeñas acciones. Si usted tuviera que guardar cosas dentro de la bolsita, ¿qué metería? Sí, acá se pueden tirar papeles cuando uno come un paquete de galletitas, cuando uno termina de fumar, cuando uno tiene una colilla, cuando uno tiene un papel que no lo utiliza, en fin, son tantas cosas que por ahí obstruyen desagües, por ahí ensucian la ciudad, y me parece que los vecinos, los ciudadanos, tenemos que trabajar en conjunto. Si nosotros somos gobierno, lo que nosotros estamos haciendo es una campaña de concientización, adelantándonos a lo que pretendemos hacer en el futuro. Imposible evitar el tema. ¿Qué opinión le merece la elección de anoche? Bueno, la elección de anoche es un resultado en donde la ciudadanía eligió a un modelo político, y más allá de estar de acuerdo o no, es el resultado de los ciudadanos. Me parece que aquí nadie se puede arrogar la titularidad de los votos. Me parece que al fin y al cabo es la gente la que termina decidiendo. ¿Para el radicalismo qué significa? Para el radicalismo significa una oportunidad de seguir trabajando, de tratar de llegar al 23 de octubre en mejores condiciones, a ver si podemos lograr llegar al balotaje. Pero mientras tanto, para el radicalismo de la capital, está demostrando de que ante cada jurisdicción, ante cada elección, se vota de una forma distinta. Así que nosotros tenemos nuestras expectativas intactas. Bueno, siga entonces repartiendo las bolsas. Muchas gracias, Ramón. Bueno, muchas gracias a usted. Nos vemos entonces, continúa repartiendo la bolsita para el auto, para la palanquita del auto. Según él dice, hay bastante mugre en la ciudad para poner ahí dentro. Bueno, veremos qué opinan los vecinos. Lagarto, continúan ustedes. Bueno, muy bien. Ya están en acción. Esta es la bolsa que están regalando ahí.